la clave es convertir a la universidad en un referente de la ciencia. Y el referente de la ciencia es la investigación. Una universidad que investiga, una universidad que genera conocimiento, no solo que lo transmite, sino que lo genera. La calidad y la excelencia puede venir cuando sea una universidad que tenga referentes basados en la ciencia y sepa diferenciar qué es ciencia de qué es pseudociencia. Y a partir de diferenciar ciencia de pseudociencia, se hagan investigaciones con rigor y con evidencia científica. La recomendación sería hacer una estructura universitaria que tenga una sólida base científica en cualquiera de las ramas. La mejor línea de investigación es la que se está haciendo para comprender de una manera basada en hechos, en datos, cómo se produce el desarrollo humano, de qué depende el desarrollo del lenguaje, de qué depende que lleguemos a ser seres verbales y por tanto seres sociales. Poder explicar eso y en esa línea de trabajo es la que puede ayudar a cómo detectar los problemas, de cómo detectar cuando se está produciendo una alteración en el desarrollo y por tanto una vez que hemos identificado determinados problemas del desarrollo se pueden diseñar procedimientos y se pueden generar determinadas habilidades.